gracias. Pues muchas gracias, Mai. Además, cantar en un teatro es la máxima aspiración que puede tener cualquier artista. Y si ese teatro ya es el Lope de Vega y se comparte escenario con Erika Bleiva, eso tiene que ser ya, vamos, el no va más. Mari Carmen en esta última gala de UNICEF cantó el reto con Erika. Por supuesto, Mari Carmen se ha crecido, pero bien crecida, cuando se ha visto ante un Miura de la categoría de Erika. Nos está sorprendiendo, queriendo sacar lo que sabemos que tiene ahí. Se me ha visto un poco lo que todos estaban esperando de mí, ¿no? Mari Carmen, la verdad que sorprendió porque ha dado un cambio, ¿no? Se le ha visto mucho su evolución, no tanto vocalmente como de expresión. Hizo un Ten Cuidado mejor que cuando lo hizo ella en su gala. Yo la vi muy parecida a los movimientos a como lo había hecho antes, ¿no? Yo creo que Erika también tiene aquí mucho que ver, porque le ha dado ella como más confianza a la hora de estar en el escenario y de soltarse y desenvolverse. Me tenía que crecer porque Erika es una gran artista y entonces yo también tenía que estar a su altura. Yo creo que Mari Carmen está más coplerizada ya, se va haciendo ella más al terreno. Y después eso tuvo una recompensa, que fue que Erika la invitó a cantar con ella en el Teatro Lope de Vega. Te digo una cosa, que al Lope de Vega te voy a invitar y vas a cantar un tema conmigo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué alegría! ¡Yo no lo puedo creer! Y eso, vamos a cantar Ten Cuidado, fíjate. Pues ya eso fue el colmo, digo, pues esta noche ha sido la mejor noche, vamos. Digo, la suerte que ha tenido, nos puede llevar a todos, será un cachito de una canción. Yo ya me veo allí con Erika en el Lope de Vega, que tiene que ser un teatrazo. Así que, Mari Carmen, aprovéchalo, corazón, que es una oportunidad de oro. Ha sido una experiencia preciosa y yo creo que Erika ha sido una de las mejores personas con las que yo he podido compartir en el escenario. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, Eva. Hija mía, si es que yo desde la gala de la semana pasada te veo hasta como más madura y todo. ¿Sí? Sí, ¿no? Porque está claro que además el jurado siempre lo ha dicho, el público lo ha apoyado, los concursantes lo saben, tienes muy buena voz, pero como que faltaba algo para que tú terminases de romper. Y ese algo saltó la semana pasada con Erika. ¿Qué sentiste cuando estabas cantando con ella? Pues yo cuando estaba cantando con Erika, Erika es una artistaza, ¿no? Y entonces yo digo, esto nos tiene que salir perfecto y yo tengo que saber que está a su altura. Entonces me puse las pilas e intenté darlo todo en el escenario y que se viera una actuación estupenda. Y tanto fue así que se vio estupenda que aparte del jurado que quedó encantado con esa actuación, Erika también lo estuvo porque te ha invitado con ella a estar en el Lope de Vega, madre mía. Pues fíjate, ya la gente ya me está preguntando y todo, a ver cuándo voy a ir para comprar, que hay mucha gente de mi pueblo que quieren ir. Y yo lo que le dije a ella, que yo me voy con ella con los ojos cerrados, vamos, y súper contenta. Eso es una responsabilidad muy grande, ¿eh? ¿Tú te sientes preparada para...? Yo sí, así con muchas ganas de ir. Así me gusta. De todos modos, que no se te llene la cabeza de pajaritos, ¿eh? A ver si ahora Mari Carmen no, se valía a volar por ahí. Siempre que tú a quien tienes que cantar, y sobre todo en esta noche tan especial, es al público que está en sus casas y a los expertos que están aquí con la lupa puesta. Eso va a ser dentro de un momentito porque es que tengo que ir a hacer una cosita. Ahora vengo. Vale, vale. Pues ya estamos de vuelta en esta noche de sorpresas y de novedades, perdón. Nadie, ni siquiera los expertos, van a respirar tranquilos hoy. El concurso se ha convertido en un tablero de ajedrez y aquí cada uno, concursantes y jurados, moverán las piezas como más les interese, pero tenemos que ir poquito a poco. Nos quedamos con Mari Carmen, que tiene que cantar esta noche, aparte de cantar en el Lope de Vega, como una gran estrella, pero hay que ir pasando pasito a pasito. Y lo primero, decir los números de teléfono para que puedas superar la noche de hoy. Bueno, yo antes quería mandar un saludito a mi instituto y a mi clase de primero C de bachillerato. Que sé ¿Tú que cómo me los estudios hoy. Cómo los llevas a todo esto? Pues compaginando las dos cosas, bien. ¿Pero compaginándolas bien? Bien, yo pues, lo intento. Que yo me entere. Y bueno, mi clase, que sé que me están viendo hoy, y a mi tío, que hoy es su cumple. Y ya decir que a los que me quieran votar, que Almonte, Rompido, Cartaya, es Lepe, que lo que yo digo os da exactamente igual. Es que tenemos que pedir el voto, Eva. No, tiene que pedir el voto el último. Porque si no, ah, no la semana jugáis pasada todos fui la en última, igualdad ¿eh? De condiciones. Yo fui la última la semana pasada. La semana pasada no cuenta. Bueno, pues para los que me queréis votar, pues podéis mandar un... Podéis llamar al 905-855-503 o podéis mandar un mensajito con la palabra copla espacio M. Carmen al 25657.
Venga, anda, tira para el escenario, yo fui la última. Suerte. Pues Pibe cuenta en su libro que a finales del siglo XX la copla estaba casi olvidada. Fue entonces cuando una joven llamada Patricia Vela estrenó un tema que reivindicaba con fuerza este género tan nuestro. La copla en mi voz. Un beso, Patricia. Hace tiempo su sonido se olvidó. Dicen que anda malherida, dicen que estará escondida, que el mundo la maltrató, que no hay músicos poetas que tengan inspiración para escribir una letra que llegue al corazón, que se perdió en su semilla, que se perdió el sentimiento. Pero la verdad del cuento yo te la cuento desde Sevilla. La Carmen de España y recorre la brea desde su puerta a mi casa. La fui vendida por
Muchas gracias. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien. Bueno, me alegro. Pibe, empezamos contigo. Bueno, Mari Carmen. ¿Has visto qué copla más agradecía, no? Mucho. La gente se ha puesto muy contenta, pero tú has tenido muchísimas cositas. Lo siento por los... Lo siento, señores, pero las cositas son las cositas. O sea, has tenido muchas cositas, has estado muy desigual, muy atacada, con la voz tan bonita que tiene, no sé por qué, no te sonaba esa voz bella tuya de siempre. La verdad es que a mí me ha sorprendido. Te doy un 7. Muchas gracias. Inma. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Hola, Mari Carmen. Hola. Bueno, pues yo también lo siento por el club de fans. Hoy no estábamos de acuerdo, pero ha sido una actuación muy, muy... Yo creo que la peor que te he visto desde que estás aquí. No sé si es que la copla no te ha gustado, no la has llevado bien. No, la copla me encanta. ¿Sí? Pues te ha sobrepasado, quizás. Yo cuando te estaba viendo y has dicho antes, has pedido a Eva permiso para saludar a tu instituto, me ha resultado muy gracioso porque era enteramente una niña cantando una copla. O sea, era una cosa muy infantil. Incluso los gestos que has hecho, ¿no? Era todo como muy... Decía... los gestos, ¿no? Decía... Y tengo el arte de mi central... Una cosa muy poco... Yo entiendo que a ti te está costando entrar en la copla, Mari Carmen. No sé, yo... Es que una vez me muevo muy poco y otra vez me muevo demasiado, ¿no? Bueno, hay que moverse bien. Tienes que moverte bien. Ni poco ni mucho, bien. Claro, es que tu esfuerzo es para pasar del flamenco a la copla, pero claro, no, porque muevas nada más la mano, hay que moverla con arte, claro, ¿sabes? O sea que yo muy difícil, lo he visto hoy regular, Mari Carmen. Y la voz muy extraña, o sea, yo te voy a dar un 6. Muchas gracias. Araceli. Copla complicada por el registro, empezaba muy grave y luego tienes unos agudos muy altos y es donde te ha jugado una mala pasada, en los agudos. ¿Por qué? Porque no has sostenido bien la voz en la primera parte. La segunda, aunque la has hecho muy exagerada y has sacado muchísima voz, por lo menos has llegado bien, pero en la primera te has quedado que no has llegado. A mí sí me ha gustado que has sonreído mucho. Tu cara ha sido otra, eso sí me ha gustado mucho. Pero por la parte vocal que has fallado, yo te voy a dar también un 7. Muchas gracias. Diego. Hola, Mari Carmen. Hola. Todo lo que has sonreído, hija, lo estás de serie ahora. Me cago en la más. Pero bueno, todos los días no se está acertado, Mari Carmen. Y yo, sobre todo, lo que menos me ha gustado de la copla es la diferencia tan grande de los agudos a los graves, ¿sabes? Has apretado poco en los graves, que ya que son graves, apriétalos un poquito más para que suenen un poco más fuerte y el agudo no lo grites tanto, que eso quizás es lo que nos ha desconcertado un poco. Había partes que casi ni se te oía y otras que nos molestaba incluso al oído, ¿sabes? Eso tienes que mediar un poquito más en esas situaciones. Pero bueno, yo no quiero que te pongas triste. Aquí se está para aprender y cada día un poquito más. Yo, sintiéndolo mucho, hoy también te voy a dar un 6, Mari Carmen. Muchas gracias. Un poco desconcertada te veo, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, nomás. ¿Sí? ¿Estás bien? 26 puntitos, nada más. No es mucho. Bueno, vuelve con tus compañeros. Espérate, que me voy a ir contigo, que yo nunca he cruzado la pasarela así como una concursante. Mari Carmen no se lo ha tomado muy bien.